Lo que nació como una telesecundaria en 1999 y se convirtió en un liceo de innovaciones educativas en el 2002, ahora es un ejemplo de institución, donde quienes estudian aquí se sienten complacidos. En este liceo, por ejemplo, se cuenta con un moderno laboratorio de ciencias que permite a los alumnos conocer más, investigar y explorar. Este espacio será mejorado, según dijo su director, Henry Navarro. Para que los muchachos también tengan esa posibilidad de conocer el mundo de la ciencia, el mundo científico, pero de cerca, manipulando la naturaleza con uso de microscopios, etc. Entonces, con una posibilidad también de una forma de aprender más de la vida práctica. Y también el área informática, el liceo es muy fuerte en el área informática, tenemos bastante equipo tecnológico apoyado por el mismo programa del Ministerio de Educación y también por la misma comunidad, que siempre ha sido un soporte para el liceo. Y es que el estudiar aquí llena de orgullo a los alumnos, porque saben que están en una zona rural, pero que el aprendizaje les permitirá crecer como profesionales. Muy bonito y de todo. ¿Qué es lo que más le gusta al colegio? Todo, todo. No sé. Me decía el director que aquí tienen un laboratorio, ¿lo ha utilizado? ¿Qué le parece? Sí, muy lindo y de todo. Es muy bonito, es un colegio donde se le da mucha atención a los estudiantes y la verdad es muy bonito venir a ese colegio. Y el ambiente, no hay tanto ruido como habría en una ciudad, una zona céntrica. Y la verdad es muy bonito ese ambiente, me gusta mucho. Otro punto donde también se interesan es que los estudiantes aprendan una segunda lengua. Sabiendo de antemano la importancia de hablar inglés, es que se fortalece esta materia. Además, cuentan con varios laboratorios para la informática. Con el objetivo que ellos puedan insertarse en el mundo del trabajo, con herramientas de conocimiento en el área tecnológica, en el área de los idiomas y en el área de las ciencias. El Liceo de las Esperanzas tiene sus fortalezas específicamente en el área del inglés, entonces podemos vanagloriarnos, ¿verdad? Perdonando la falta de modestia, pero el Liceo de las Esperanzas sí se promueve mucho el inglés. Aquí se imparten talleres de inglés conversacional a todos los grupos. Se forman pequeños grupos para que ellos, los muchachos, puedan enriquecerse, practicar el idioma inglés. Actualmente a esa institución asisten 155 alumnos y se proyecta para el próximo año una mayor matrícula.